inauguración de una carrera popular. Tenemos dos distancias, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Y bueno, la idea que tiene Megasport es sacar el deporte también a la calle, que no sea solo indoor. Més de 600 persones participaren en la segona edició d'aquesta cursa que se celebrà a Palma, una iniciativa amb un caire solidari, en aquest cas a benefici de l'Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva. I m'ho dedicat a l'estimulació del llenguatge, vale? Atenem a persones de 0 anys fins a 70 o 80 anys. La labor que se hace en ASPAS es muy importante. Y creo que todas las acciones y actividades que se puedan hacer para ayudar un poco y para dar a conocer, pues siempre son positivas. Una prova en la qual participaran persones de diferents nivells i de totes les edats. La primera cursa de només 5 quilòmetres dirigida a aquells que s'inicien en el món del running va donar el sus al dematí. Esta es la primera vez que venimos a una carrera popular, así que esperamos que de aquí empecemos a correr un poquito más. Ellos ya han corrido un poquito más, yo soy novato. Es la primera vegada que faré una cursa, m'he preparat. He sortit a córrer un parell de vegades i sí, però no m'he preparat molt. Tenemos un comité en la empresa de runner y también nos tienen informados. Estamos organizando cositas como el tema de las camisetas, entrenamientos colectivos. Bueno, estamos haciendo un poco por el deporte en la empresa, que al final es salud. En un principio nos apuntamos a la de 10, perdona, pero hemos llegado aquí, Esther no está muy animada, venga, y al final hago con ella la de 5. ¿Sabes qué pasa? Que yo no he entrenado mucho, yo entreno, pero no me he preparado para la carrera, entonces la de 5 la aguanto, la de 10 igual llego andando, no sé. Amateur, vamos al gimnasio y tal, pero de vez en cuando nos gusta echarnos nuestra carrerita y nos picamos a ver quién es el peor, no el mejor. Bé, a mi ha estat una carrera relativament més o menys fàcil. Al principi ha costat un poquet, però després ja, a mesura que anava agafant el ritme, pues, ha anat millorant la cosa i bé, he mirat el resultat i mitja taula, estic content. El guanyador masculí de la primera cursa va ser Assís Boutiol i Elena Davi en la categoria femenina. Bien, muy dura, honestamente no me la esperaba. Mucho viento y un poco la subida, un kilómetro y medio así, pero bueno, bien, terminado. Més tard partia la segona cursa, la de 10 quilòmetres, que a més estava homologada per la Federació Espanyola d'Atletisme. Un èxit de participació entre els que trobàrem l'esportista olímpic Xavi Torres o l'atleta veterà Emilio de la Cámara. Sí, tu saps que sempre que s'ajunta esport i en aquest cas col·laborant amb una associació com l'ASPAS sempre és algo molt guapo, no? I bé, encara que sigui per participar i passar una bona estona, sempre fer esport és molt sa. És una iniciativa per part de Megasport acertada, perquè tot tiene que prevalecer ante todo, perquè el deporte és lo mejor que puede hacer una persona, para estar dinámica, para su familia, para todo el mundo. O sea que el deporte tiene que prevalecer ante todo. Un dematí d'esport i competició per una bona causa.